Vida por nuestra fe, por los abuelos y por mis padres, por mis amigos, por los que ya no están. Hoy ruego a ti, Señor, escucha a mí clamor, date prisa en socorrernos, ven y sálvanos. Yo creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Quiero sentirte cerca, ven y calma esta tormenta. Yo creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Quiero sentirte cerca, ven y calma esta tormenta. Escúchame. Nuestros hijos, por mis hermanos, por los esposos y los bebés que esperamos, por los enfermos, por los ancianos, por los doctores que hoy te prestan sus benditas manos, por los que sufren, por los que viven solos, por los que creen que la vida se termina aquí, por nuestros sueños, por la esperanza, por lo que verdaderamente amamos, por la alegría, por la unidad, por la certeza de la eternidad. Yo creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Quiero sentirte cerca, ven y calma esta tormenta. Yo creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Cerca, ven y calma esta tormenta, escúchame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu amor y tu misericordia dirijan nuestros corazones, Señor, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí. Me explicó lo que hacían. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémosle de la vida terrena, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, pruebas las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa, Señor Dios mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, de la gente que había oído estos discursos de Jesús, unos decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie así. Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entienden de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos llegando casi a la quinta semana de Cuaresma. Hemos ido peregrinando durante más de un mes de la mano de nuestro padre Abraham. Y dentro de una semana un poco larga vamos ya a comenzar nuestra Semana Santa. Tenemos que agradecerle mucho a Dios cuántos regalos, cuántos dones
y pedirle que abra nuestro corazón, pedirle unos por otros para que siga obrando en nuestros corazones sus maravillas, para que siga derramando el don de la fe, el don del amor, la gracia. La liturgia de hoy, hermanos muy queridos, es un poco contradictoria. La lectura del Evangelio nos habla de este gentío en Jerusalén que están todos desconcertados. Unos que es el profeta, otros que es el Mesías, que no puede venir de Galilea, que sí. Los fariseos enojados buscando acabar con él, Nicodemo intentando salvar lo salvable porque fue de noche por miedo a los judíos y no quiere tampoco exponerse demasiado. Incluso los alguaciles que habían ido a apresar a Jesús regresaron con las manos vacías y cuando les preguntan por qué no lo habéis traído, dicen: jamás nadie ha hablado así. Queridos hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nuestra catequesis de hoy, con la Iglesia? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, por una razón. Seguramente nadie se va a preguntar si la Iglesia viene de Galilea o no viene de Galilea, pero sí se puede preguntar la gente si la Iglesia viene de Dios o no viene de Dios. La Iglesia está llamada a correr la misma suerte de Cristo. La mismísima suerte de Cristo. Es decir, la suerte del Verbo Eterno de Dios, que era Dios, perfectamente Dios, pero que en su humanidad, en su historicidad, desconcertaba a la gente. ¿Por qué? Pues porque lo que ellos veían era un hombre sí, que hablaba como ningún otro había hablado en la historia, pero al fin y al cabo un hombre. Y como dice el principio filosófico, quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur, es decir, que todo lo que se recibe al modo del recipiente. Si yo he hecho agua en una botella alargada, el agua se va a poner alargada. Si he hecho el agua en el piso, se va a extender. Si la he hecho en un cubo de agua, en ese cubo de agua va a tomar la forma del cubo. El misterio de Cristo. Unos lo reciben con simplicidad y se quedan admirados y dicen: este es el Mesías. Otros lo reciben con prejuicios y dicen: no, no puede ser porque no puede venir de Galilea. O sea, que nosotros le vamos a decir a Dios lo que Dios tiene que hacer con nosotros, con la historia, con el mundo y con su Iglesia. ¿Cuál es el eje de la liturgia de hoy? El eje lo encontramos en la aclamación antes del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Queridos hermanos, hay aquí dos grandes elementos. El primero es el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios que nos creó, el amor de Dios que nos redimió, el amor de Dios que mandó a Cristo, el amor de Dios que establece su Iglesia en el mundo. Y segundo, o crees o no crees. Dios nuestro Señor nos deja la libertad de seguir su palabra, de acogerla en nuestros corazones, de dejarla resonar en nuestra alma y enseñarnos y guiarnos, o de rechazarla. Todos
Los que creen en Él tienen vida eterna. Si crees, tendrás la vida eterna en tu corazón ahora y la vida eterna en el futuro cuando llegue el momento que partas de este mundo. Queridos hermanos, el misterio de la Iglesia, del cual todos y cada uno somos miembros, ese misterio divino y humano, ese misterio que nos invita a trabajar y a transformar el mundo desde dentro, comenzando por nuestra familia, siguiendo por nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros ambientes, allá donde vayamos, llevemos el Evangelio de Cristo para que Cristo reine, para que Cristo pueda ofrecer al mundo a su Padre, para que las cosas sean y se vean con los ojos de Dios. Vamos a pedirle mucho a Jesucristo en el día de hoy que podamos ser miembros vivos, piedras vivas de su Iglesia, para que se edifique este templo santo de Dios que somos nosotros. Qué maravilla si este templo reluce, como dice el Apocalipsis, si es luminoso. Qué maravilla si damos buen ejemplo. Qué maravilla si nuestra vida es transparente. Lo que ve la gente en la calle es lo que yo vivo en mi casa, y lo que vivo en mi casa es lo que vivo en mi corazón, porque dentro, fuera, en público y en privado, en cualquier momento de mi vida, soy siempre y solo el mismo, un miembro del cuerpo sacrosanto de Cristo, que es la Iglesia. Queridos hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre del Cielo, que nos mandó a su Hijo para salvarnos, para darnos la vida eterna. Padre, te pedimos por el Papa y por los obispos, sucesores de los apóstoles, para que con su vida y con su ministerio nos guíen por el camino de la fe verdadera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos por todos y cada uno de los laicos, para que con santo orgullo lleven a Cristo a su vida, a sus ambientes, a toda la sociedad, y la transformen desde dentro para que sea templo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos por las almas consagradas a Dios de diversos modos en la Iglesia, para que vivamos a imitación de Cristo, para que extendamos su misión en el mundo y para que seamos una anticipación de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos una vez más por intercesión de San José que santifiques el mundo, sobre todo a los padres de familia, a los varones, para que sean imitadores de San José y así reluzca la verdadera paternidad en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos para que este Cristo, que es signo de contradicción, no nos escandalice nunca. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos por toda la Iglesia para que se prepare cada día más y mejor a celebrar esta Semana Santa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos por nuestros enfermos y moribundos. Te pedimos por los necesitados, los pobres, los que sufren, los encarcelados, los que han perdido su trabajo, los inmigrantes, los que han perdido su casa, su nación. Llena de consuelo a todos y cada uno con tu presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Escucha el clamor de los pobres, adoloridos y necesitados.
y socórrenos en la medida de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy ofreceré a mi Señor el cáliz de la salvación. Hoy ofreceré a mi Señor el cáliz de la salvación. ¿Qué podré ofrecer pagarte, Señor, por tantos beneficios que me has hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando tu santo nombre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestras ofrendas, Señor, y somete nuestras voluntades rebeldes a tu santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío,
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro patriarca Pier Batista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Paz sea contigo. Paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo,
Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. He venido a ti, Señor, porque me llamas. He dejado atrás el mundo que me ataba. Vengo con la ilusión de convertirme por tu gracia en discípulo y apóstol servidor. Hoy el mundo sufre penas e injusticias, bajo el yugo del error y del pecado. Alguien tiene que hacer algo, y yo escucho tu llamado. Ningún mal podrá vencerme si te tengo a ti, Señor. Transfórmame para llevar tu reino al mundo. Transfórmame para luchar contra lo injusto. Transfórmame para tocar los corazones y entregar todos mis dones sin temor. Transfórmame para vivir por mis hermanos. Transfórmame para servir siempre a tu lado. Transfórmame, que así podremos construir civilización del amor. He venido a ti, Señor, porque me llamas. He dejado atrás el mundo que me ataba. Vengo con la ilusión de convertirme por tu gracia en discípulo y apóstol servidor. Hoy el mundo sufre penas e injusticias, bajo el yugo del error y del pecado. Alguien tiene que hacer algo, y yo escucho tu llamado. Ningún mal podrá vencerme si te tengo a ti, Señor. Transfórmame para llevar tu reino al mundo. Transfórmame para luchar contra lo injusto. Transfórmame para tocar los corazones y entregar todos mis dones sin temor. Transfórmame. Oremos. Que tus santos misterios nos purifiquen, Señor, y por su acción eficaz nos vuelvan agradables a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mis queridos peregrinos, me parece casi imposible que vayamos ya en el día 32. Se nos está acabando esto, ya dentro de poco las azafatas van a pasar recogiendo todo y diciendo que nos pongamos el cinturón de seguridad para aterrizar en nuestro destino. Me parece increíble, pero así pasa el tiempo y tenemos que agradecerle mucho a Dios. Mañana es un domingo muy especial de la Cuaresma y quiero reiterarles lo que ya les habíamos venido diciendo. He hecho una elección pastoral de escoger las lecturas del ciclo A, porque se puede hacer, el sacerdote puede hacerlo, aunque este año es ciclo B. He escogido las lecturas del ciclo A y es mañana la resurrección de Lázaro. Uno de los grandes milagros que hizo Jesús y que nos confirman su divinidad, y además lo dijo explicando: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a celebrar con mucha alegría este santo domingo de Cuaresma y con eso ya estamos en el aterrizaje final hacia la Semana Santa. Les insisto en que pidamos mucho unos por otros. Toda esta comunidad espiritual y virtual que se ha formado en esta peregrinación de la mano de Abraham. Pidamos mucho unos por otros para que Dios bendiga nuestros corazones, nuestras vidas, con el don de una fe sencilla pero resplandeciente. Que Dios los bendiga. Necesita más de ti.